Bueno, pues con este gol que ha marcado el equipo femenino de Alcañiz ha estado a punto de remontar el partido. Se ha puesto cuesta arriba. En el minuto 65 las zaragozanas ganaban por 0 goles a 2. Pero el equipo alcañizano no ha bajado los brazos y, como digo, ha estado muy cerquita de remontar este partido. Ramón Hicado, entrenador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, de momento día histórico para Alcañiz, porque por primera vez en su larga historia un equipo femenino forma parte del equipo y en este caso estreno liguero en este año 2021. Sí, en este año tan complicado y raro, pues bueno, hemos hecho el debut de un equipo femenino en Alcañiz. La verdad es que ha sido un partido muy disputado, las chicas han competido, han estado apoyadas por el público, que ha venido en gran cantidad. Y yo creo que ha sido un partido disputado, entretenido y, bueno, vistoso y deportivo, porque no ha habido muchas entradas, ha estado bastante reñido, pero muy bien, un partido de fútbol. Bueno, el partido ha estado muy igualadito hasta el minuto 65, como he comentado, de la segunda parte, aunque ya se han tenido dos buenas ocasiones en la primera, es el larguero con la falta que han sacado, pero bueno, que las chicas no se han ido abajo, al contrario, han luchado y lo han intentado hasta el final. El físico nos ha podido pasar algo de factura en la segunda parte, pues a lo mejor se ha notado un poco, pues bueno, que son más jóvenes y que pues les ha costado después en la segunda parte el aire, que tampoco a lo mejor estaban, muchas estaban acostumbradas a jugar con el aire. Bueno, handicaps que poco a poco tienen que ir cambiando y mejorando en el juego para llegar a competir todavía más de lo que han competido hoy. Y se consigue compitiendo. Eso es, y tienen que competir y así aprenderán, porque muchas pues eso, venían de jugar a fútbol sala o venían de, y les faltaba eso, competir con otras chicas, competir con un partido de fútbol 11, que es diferente a lo que muchas de ellas habían hecho hasta ahora y que se les nota que aún les falta, pero bueno, a lo largo de la temporada irán cogiendo la posición, irán cogiendo sitio, irán cogiendo picardías también que les faltan y poco a poco, pues bueno, tendremos que ser un equipo competitivo. La verdad es que muy contento porque el resultado, hemos perdido, pero hemos luchado y hemos estado en el partido, casi todo el partido, dando la cara e intentando ganarlo. Bueno, pues felicidades a por el siguiente. Gracias, las felicidades para las chicas.